Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredev y bienvenidos a la segunda parte de la lección 3, donde estamos viendo cómo funciona la sentencia if. En esta segunda y última parte seguiremos ampliando conocimientos sobre los if statements. ¿Quieres seguir con el tutorial? Pues comenzamos a picar. De nuevo, bienvenidos a esta segunda parte de la lección 3. Si no habéis visto la primera parte de esta lección o las lecciones anteriores, os recomiendo que pinchéis la tarjetita de aquí arriba para volver al tutorial anterior. Y una vez lo hayáis visto, ya podéis regresar a esta clase. Sin más, abramos de nuevo nuestro Android Studio. Si recordáis, en la primera parte de esta lección habíamos visto cómo funcionaba el if statement y su sentencia complementaria else. También, para poder evaluar condiciones verdaderas o falsas, habíamos aprendido lo que eran los operadores condicionales. Así que sin más vamos a seguir ampliando conocimientos sobre la sentencia if. Si los operadores condicionales nos servían para evaluar condiciones, por ejemplo esta condición en la que comprobábamos si nuestro número era menor o igual que 10, en esta segunda parte vamos a ver un nuevo tipo de operadores, los llamados operadores lógicos. Quizás alguno de vosotros ya haya pensado si con una sentencia if únicamente podremos evaluar una condición. Con lo que habíamos visto hasta el momento era así, lo único que podíamos era hacer una única comprobación, pero con los llamados operadores lógicos, una de las características que vamos a ver es cómo poder concatenar condiciones. Una vez veamos cuáles son los operadores lógicos, podremos concatenar nuevas condiciones e incluso negar las existentes. Así que sin más, vamos a ver cuáles son estos operadores lógicos. Los operadores lógicos en Kotlin y en la mayoría de los lenguajes son tres. Será el operador lógico y, el operador lógico o y el operador lógico no, que representaremos de las siguientes maneras. El operador lógico y,

Con dos ampersand. También tendremos el operador O, que es con dos barras verticales. Y por último, el operador NO, que es simplemente con el símbolo de exclamación. Y vamos a ver cómo funcionan. Con el operador y lo que haremos será concatenar condiciones en las que todas tienen que ser verdaderas para que se cumpla el IF. Por ejemplo, si lo que queremos comprobar es que nuestro número sea menor o igual que 10, y queremos comprobar que nuestro número también sea mayor que 5, es decir, un número que esté comprendido entre 6 y 10, ya que lo que diré es que sea mayor que 5 con lo cual no tendremos en cuenta el 5 para esto vamos a utilizar el operador lógico y como os he dicho lo escribimos con dos ampersand y hecho esto escribiremos la nueva condición la nueva condición es que my number sea mayor que 5. Y vamos a cambiar el print, es decir, mi número es menor o igual que 10, y operador lógico, mayor que 5. Voy a cerrar un segundo la consola para que lo veáis bien. Y como he dicho, para que se cumpla este if, tiene que cumplirse todas las condiciones concatenadas por i, que sea menor o igual que 10 y que sea mayor que 5. ¿12 cumple estas dos condiciones? No, ya que 12 simplemente no cumple ni la primera. Vamos a escribir, por ejemplo, 5. 5 es menor o igual que 10. Sí. Y es mayor que 5, no. Y el primer número mayor que 5 será el 6. Antes de ejecutar vamos a cambiar nuestro else para que diga que si no entra por la sentencia if lo que pasa es que es un número mayor que 10 o menor o igual que 5, que es justo lo contrario a lo que estamos teniendo en cuenta en el bloque if. Así que vamos a ejecutar nuestro programa, pulsamos play, abrimos la consola y vemos que lo que nos dice es que nuestra constante my number 5 es mayor que 10 o menor o igual que 5, es decir, el bloque else. Vamos a escribir un número que cumpla la condición, por ejemplo, un 7. Ejecutamos de nuevo nuestro programa y esta vez sí que se imprime lo que tenemos en el bloque if. 7 es menor o igual que 10. Y mayor que 5. Ya veis cómo hemos concatenado dos condiciones, pero hemos dicho que otro operador lógico es el operador O. ¿Para qué nos servirá el operador O? Con el operador O lo que designaremos es que por lo menos una de las condiciones tiene que ser verdadera. No hace falta que sea como con el I, que todas tenían que ser verdaderas. Por ejemplo, vamos a hacer que una condición sea que nuestro número sea menor o igual que 10 y mayor que 5. Ya veis cómo lo estoy complicando. O, escribimos el operador lógico O, o MyNumber, sea igual, ya os he dicho cómo escribir el igual, con dos símbolos igual, sea igual a 53, por ejemplo. Entonces, ¿qué tiene que cumplirse para que este if sea verdadero? Simplemente cumplirse esta condición que he puesto entre paréntesis para agruparla como una sola, aunque en realidad son dos, va a funcionar como una, ya que tiene el operador condicional y o que se cumpla esta otra condición, que nuestro número sea 53. Vamos a volver a retocar nuestro print. My number es menor o igual que 10 y mayor que 5 o es igual a 53. Y en el else diremos que es mayor que 10 o menor que 5 y no es igual a 53, justo lo contrario que tenemos en el if. Vamos a escribir directamente para que se cumpla el número 53. Y vamos a ejecutar nuestro programa. Y ya vemos como nos aparece que 53 es menor o igual que 10 y mayor que 5 o es igual a 53, en este caso esta condición, la primera condición que en realidad son dos concatenadas no se están cumpliendo, pero sí que se está cumpliendo esta segunda condición y como estas condiciones las tenemos unidas por el operador o, es suficiente para que se cumpla el if, en cambio si escribimos un 52 y ejecutamos veremos que lo que va a aparecer es la sentencia else, que 52 es mayor que 10 o menor o igual que 5 y nos igual a 53 lo que tenemos aquí en la sentencia else ya estáis viendo cómo con los operadores operadores lógicos podemos complicar las condiciones. Hemos visto que cuando queríamos tener en cuenta que no se cumplía la condición if, lo que creábamos era un else, como un bloque a la hora de contemplar esos errores en el if. Pero imaginaos que nosotros queremos tener en cuenta una nueva condición y ejecutar un nuevo bloque de código. Para ello veremos una nueva sentencia complementaria al if y al else, que llamaremos else if, y que simplemente para programarla tendremos que hacerlo entre el if y el else. Nos vamos. Al medio del if y el else cerramos de nuevo la llave del if y en el medio escribiremos else. If. Este else if funcionará como un nuevo if, es decir, vamos a poder evaluar una nueva condición. Este else if siempre tendrá que llevar entre paréntesis esa nueva condición. Y una vez finalicemos, también volvemos a escribir la llave para que se cierre con esta llave del bloque else. Imaginaos que nosotros queremos tener en cuenta una condición que sea que myNumber es igual a 60. Y aquí escribir un println que diga únicamente que myNumber es igual a a 60. Vamos a anotar aquí con sentencia else if. Y vamos a decir que my number es 60. ¿Qué pasará si decimos que 60? Va a intentar evaluar que 60 sea menor o igual que 10 y mayor que 5. Esto no se va a cumplir. A ver si cumplimos la segunda condición, que mi número sea igual a 53. Tampoco se va a cumplir, con lo cual este bloque no se va a ejecutar. Y la siguiente comprobación que se va a hacer es precisamente la que tenemos en el else if. ¿60 es igual a 60? Sí. Con lo cual se va a ejecutar este bloque de código. Y por lo tanto tampoco se ejecutará el código que tenemos en else, ya que se ha cumplido esta condición y nuestro programa nos seguirá haciendo nuevas comprobaciones. Ejecutamos el programa, abrimos la consola y vemos como nos dice 60 es igual a 60. Nosotros solo podemos escribir un if y solo podemos escribir un else, pero en cambio podemos escribir todos los else if que queramos. Por ejemplo, que sea igual a 70. Veis que nuestro código funciona correctamente y si nosotros escribimos 70, entrará por el nuevo bloque else if. Aquí lo tenemos, 70 es igual a 70. Nos ha faltado por ver un par de operadores. Primero, un operador condicional, que era el operador de desigualdad, es decir, el operador para indicar que no es igual. Como os dije, ese operador lo escribimos con el símbolo de admiración y el igual, y de esta forma lo que tendremos en cuenta es que mi número no es igual a 60. Si escribimos, por ejemplo, el número 71 y ejecutamos nuestro código, al ejecutarlo veremos que lo que se está cumpliendo es esta condición que mi número no sea igual a 70, con lo cual nos aparece 71 no es igual a 70. Y por último, nos faltaba por ver el operador no, que es muy parecido al operador de desigualdad, pero que nos va a servir para negar condiciones completas. Por ejemplo, nosotros teníamos aquí las condiciones que evaluaban que un número fuera menor o igual que 10 y mayor o igual que 5. Si nosotros lo que queremos es que este bloque de códigos, que esta condición evalúe totalmente lo contrario, simplemente con escribir el operador lógico no delante, que es el símbolo de admiración, servirá para negar todo lo que hemos tenido en cuenta en estas condiciones. Es decir, en vez de tener en cuenta que nuestro número sea menor o igual que 10, lo que va a tener en cuenta es que nuestro número sea mayor que 10. Y en vez de tener en cuenta que nuestro número sea mayor que 5, lo que va a tener en cuenta es que nuestro número sea menor o igual que 5. Como he dicho, totalmente lo contrario a lo que estamos teniendo en cuenta aquí. Y para esto, tan fácil como escribir el operador lógico no delante de la condición o condiciones que queremos negar. En este caso, como tenemos agrupado entre paréntesis estas dos condiciones, va a negar todo lo que tenemos dentro entre paréntesis. Y con esto damos por concluida la lección 3 sobre sentencias if y todas sus variantes, así como los operadores condicionales y los operadores lógicos. Un montón de conocimientos que nos van a ayudar a decidir qué bloque de código ejecutar en nuestro programa. Como siempre, si os ha parecido útil y os ha gustado, enseñarme vuestro dedo de espaciar hacia arriba, darle like al vídeo, suscribiros al canal y compartir el vídeo. También, si os ha quedado alguna duda, duda, saber que podéis dejármela por comentarios. Yo os la responderé lo antes posible. Recordad seguirme en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook o en Instagram como mauredeb, o en mi página web MoureDev.com. Nos vemos muy pronto en un nuevo tutorial. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y ¡hasta otra, Hackerman!